12 y media del mediodía en la República Argentina y esa es la música del deporte, así que tengo que pisarla y encarar, me parece, yo estoy acostumbrada a hacerlo. Claro que sí. Dentro de la cancha. No tanto en realidad, vamos a ser sinceros. Pero bueno, ahí estuvimos jugando a la pelota. El primer resultado deportivo que quiero decir es que hemos empatado, me parece. El conjunto de Andy Condesofi y Sofía Martínez ha igualado frente al equipo de Andrés Pandiela y Gustavo Colú. Hey. En un partido peleado. Muy corrido, muy físico, lo sentí. Había mucha diferencia de edad, ¿no? Con pelota liviana. 40, los chicos tienen 50, yo tengo 40, vos tenés 30, pero bueno, estuvo bien. Sí, pelota liviana, que nos jugó a favor, arrancamos muy bien nosotros. Creo que arrancamos 4-5-0 arriba, hasta que ellos le encontraron un poco la vuelta y nos empezaron a emparejar el partido. La fecha. Más allá si de no eso, te engolosinas con tu gol. No, sí, bueno, hubo un penal que está en las redes de Andy Condesofi. ¿Puedo hacer una consulta? Me extraña que el partido haya terminado en empate con lo chivo, sí, que son esos partidos. No, porque en realidad empezamos ganando como 4-5-0. Ah. Me está subiendo el volumen a mí, Andrés. 4-5-0 y... ¿qué te iba a decir? Pero después nos lo empezaron a empatar. Íbamos ganando para mí por mucho hasta que para terminarlo dijimos gol gana y lo metieron ellos. Pero para mí es... Tendrían que haber ganado ellos, pero no era justo. Porque no le importa a nadie, Sofi. Sí, a Evelyn sí le importa porque a Evelyn le encanta la interna, pero no le importa a nadie. Me encanta el amateur. ¿Cómo era la épica amateur? Me encanta. Hubo una pelea en el grupo, pero no importa, después te cuento. No, me encantan las peleas, contame, ¿qué pasó? Obvio. No, nada, el chiste. Qué excepción. Bueno, para más datos de nuestro partido, escríbanos por DM. Después vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, porque... Se está jugando las fechas de la Libertadores y Sudamericana. Ayer River jugó un partido en Paraguay contra Libertad de visitante y tuvo como héroe a un chico de 16 años. Es la noticia hoy de todos los medios porque metió su primer gol, debutó y metió su primer gol en la Copa Libertadores de América. Franco Mastantuono, y se convirtió en el jugador más... El más rápido, ¿no? El que más gol joven, más rápido. Más también. Joven. ¿No fue el gol más rápido? No, porque fue en sí, el 81. Fue el gol el no, pero desde más que joven. Entró. Bien. Ah, bueno, eso tiene que ver. Es un jugador que está seguido escuché por el Real a Guido Madrid. Berkovic, bueno, bien. Seguido por el Real Madrid y por muchos clubes europeos. Y Mastantuono de esta manera está en todas las portadas de los diarios. De Michelis habló de él, sobre todo porque no deja de ser un chico de 16 años y 254 días. Que está haciendo las cosas muy bien, es muy fuerte de cabeza en lo futbolístico desde ya. Es un jugador que tiene un futuro impresionante. Pero De Michelis habla de esto como para también tranquilizar todo lo que sucede alrededor de Mastantuono. En conferencia de prensa le preguntaron y esto dijo. Déjame agregarte algo que seguramente pase mañana, que todos los medios invadan de noticias de que es el jugador más joven en hacer un gol en la Copa Libertadores en la historia de River. Pero no nos confundamos o no lo confundamos, a él tiene que seguir aprendiendo. Si vieron, ni yo no es una crítica, hablo de la honestidad y del análisis que yo hago para con el fútbol, con mi equipo, y para con el jugador, con las individualidades. Estuvo muy errático, hizo el gol y es importante porque nos puso a ganar de otro punto, pero tiene que seguir aprendiendo, así que las noticias sean lo justo y necesario. Bueno, está bien, para que no se maree. Ese es el pedido de Michelis, que trata, claro, de bajarle los humos a una noticia que sabe que hoy va a estar en todos los medios. El resultado fue 2-1. River empezó ganando el partido con el gol de Solari, se lo igualó con el gol de Espinosa de Libertad y en el minuto 81 se vistió de héroe Mastantuono para convertir el gol y darle el triunfo a River. Un triunfo creo que también es importante desde lo emocional. River que vino y llegó a este partido después de perder el superclásico contra Boca de la eliminación en la Copa de la Liga Profesional y creo que fue un espaldarazo y una tranquilidad tanto para el equipo como para De Michelis como entrenador y también lo acomoda muy bien en la Copa Libertadores que lleva 3 partidos jugados, 3 ganados. Así que bien por River en la Copa Libertadores que ya está mucho más cerca de la clasificación, sobre todo logrando un triunfo de visitante. Después, Copa Sudamericana, jugó Racing Club de Avellaneda, ganó de visitante también contra Coquimbo Unido, el equipo chileno, 2-1. También metió un gol Solari y, bueno, después Adrián Martínez de penal. Maravilla que está como loco. Belgrano le ganó 2-0 al equipo boliviano Real Tomayapo. Mira qué lindo nombre. Y hay mucha gente que quiere saber porque hoy juega Boca. Hoy juega, ¿quién juega, Ebe? ¡De Boca! No sabés, ¿escuchaste, Andrés, la que vos no estabas, Andrés? Desde la cuna. A ver, te estoy escuchando. Pero cuando vos no estabas y quedamos con Harry, una picanteada que Harry me quiso hacer y yo le contesté muy bien, estuve muy rápida. Y... es un reel al que le fue muy bien, vamos a decir también. Está @perroscalle
¿Qué, ¿lo viste o no lo viste? Me va a decepcionar mucho si no lo viste. No lo viste. Lo vi. Me estoy diciendo para que no me decepcione. Ya sé que no lo viste. Estuviste bien porque estuviste rápido y Harry se terminó riendo y eso me gustó, como que te reconoció. ¡Ay, lo viste! Sí, bueno, ahí está. Sí. Entonces, todo por boca, todo por boquita, papá. Bueno, sí, Sofi. Eve, ¿vos sos hincha de? ¡Boca! Sí. Bueno, juega hoy, 9 de la noche, juega en Brasil. Boca que viene con un empate y una victoria en la Copa Sudamericana. Juega de visitante. Este es, sin dudas, el partido más complicado que tiene Boca en el grupo. Fortaleza es un equipo fuerte de Brasil, ¿no? Valga la redundancia. Y viajó sin Cavani, sin uno de sus goleadores. El otro sí, Merentiel está y seguramente sea titular y va a compartir esa dupla de ataque con Langoni. Es muy, muy probable, pero yo creo que Cavani no está al 100% físicamente. Venía con algún golpe, algo que arrastraba, pero obviamente los partidos importantes siempre quiere estar. Sí, esta vez no viajó también. Hay mucho viaje, son 6 horas. Eve, ¿qué te parece a vos, Cavani? No, a mí me parece que es un jugador que realmente, si tiene algo que sabe, es el momento de estar en la cancha, es estar en la cancha. Hay que decir todo. Y siempre se golpea igual, siempre le pasa algo. Si no mete, meter goles, se golpea. No es así, la está rompiendo, no es así. Pero igual tenés un reel de Boca muy bueno también, si la sí, gente no vio que está bueno que likes lo vea. Y reproducción. Muchísimos likes. Y vos necesitas los likes para despertarte y respirar. No, día otra a día. Cosa sí, que te Sofía. Voy a decir de Cavani es que es muy parecido a Cristian Sánchez, muy bueno. También, digámoslo. Ay, continúa, sí, Sofi. No, bueno, me parece importante esto, más allá de el partido de Boca, también hay otros partidos, juega Lanús, por ejemplo, más temprano. El del partido de Boca es 9 de la noche, no sé si lo dijimos, pero después Lanús juega contra Metropolitanos a las 7 de la tarde también por Copa Sudamericana y Defensa y Justicia contra Independiente Medellín. Talleres de Córdoba va a jugar el equipo cordobés, va a jugar por Libertadores ante Cobresal de Chile. ¿Te estás divirtiendo, Andy? No. ¿Cómo me vas a enfocar, Majo? Creí que estabas enfocando a Sofía. No. Yo estaba bostezando, tranquilo, me levanté a 6 de la mañana, nos acostamos a las 2, no puedo más. No, bueno, esto, bueno, cierro bueno, con esto. De joda. Algo que nos importa a todos. Hoy juega el Manchester City contra el Brighton, también lindo partido para ver. Pero bueno, hablando de fútbol inglés, el que se va a operar es Enzo Fernández. Se hace el jugador del Chelsea. No, mentira, perdón. Ay, estoy distraída. A mí no me funciona, me quiero quedar pegado. Me acosté a las 2 de la mañana y me levanté a las 6, perdón, dale. ¿Qué se va a hacer? De una hernia inguinal. ¡Ay, pobre! Yo escribo chistes. Se viene infiltrando hace un montón de partidos, lo viene sufriendo y arrastrando hace un montón. Bueno, decidió operarse porque no mejora. Y va a llegar probablemente sin rodaje a la Copa América. Así que una preocupación ahí para Lionel Scaloni, pero sobre todo para el... ¿Hay incorporaciones, Sofía, para la Copa América? Sabemos gente que no... Claro, pero digo, hay una presión de Scaloni que es, este grupo ganó todo, este grupo se merece todo, muy difícil decir, bueno, está bien, pero ahora está mejor este que este, y empezar a sacar gente y cambiar debe ser un dolor para Scaloni, muy difícil. Sí, bueno... Bueno, todo sigue, qué sé yo, pero ¿cómo viene? ¿Qué cambios? Que el final de la Copa América va a ser una Papu especie Gómez, de ciclo. No. Y no puede jugar, está suspendido. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que es el doping positivo. De la FIFA, okay. Sí, está jugando al pádel ahora, se ve en sus redes sociales. Sí, bien. Yo creo que el bien que no lo dejaste seguir, son la única, obvio. Sí. Bueno, yo creo que la Copa América va a ser un fin de ciclo en algún punto para muchos jugadores, no porque terminen, creo que quizás el caso de Franco Armani, que sí, no sé si va a seguir mucho más allá con la selección después de la Copa América. Creo que, por ejemplo, jugadores como Di María sí va a terminar la Copa América, pero Otamendi, Leo van a seguir jugando con la selección, ojalá, con las eliminatorias, sí, y este proceso. Pero sí es cierto que ya se van incorporando jugadores. En la gira de Estados Unidos hablamos de Garnacho, hablamos de Valentín Carboni. ¿Pero quién sale? Y bueno, por ahí Armani, Papu, ¿quién más? Bueno, Di María también se va, eso como ¿sí? confirmado. Sí, claro, no, la pero Copa ya América está, es el no final. Va... Bueno, pero va a estar en la Copa América. Sí. Ah, claro, bueno, sí. No, está bien. Pero sí, es difícil de armar. Ángel Correa, que también estuvo en la Copa del Mundo, ahora está un poco más... Sí. Una argentina buena, que vino, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Te ¿Bien? Camila. ¿Cómo andas? ¿Y acá estás laburando o estás de vacaciones? No, vacaciones, disfrutando. ¿Y estás recorriendo este barrio? Coral Gables acá, Coco Europe, Coco World. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. Escúchame, ¿y cuánto haces estás acá?
un mes más o menos. Ah, recorriendo fuerte. Sí, sí. Rico. Con mi mamá y con mi hermano. ¿Y de qué? ¿Y allá qué haces? ¿Estudias, trabajás? Sí, trabajo. Somos ¿Y te dieron un mes? Sí, trabajo con mi familia. Ah, bien. ¿En qué? Yo soy arquitecta. Ah, mirá. Así que todo muy bien. Acá viajando. Mirá qué bueno. Bueno, bien. Lo queremos. Bueno, gracias. Chao, chao, chao. Eso. Bien, bien. Qué bien. Hay que preguntarle qué es. Qué bien la arquitectura, ¿no? ¿Cómo le pifié? Habría que preguntarle, claro, cuándo quedas allá, cuándo. Habría que preguntarle un montón de cosas, Sofía, que no me preguntamos. Dudas que nos han quedado. Qué tremendo. Pero la responderemos seguramente la semana que viene. Bueno, ya tenemos la vianda del día. ¿Qué van a comer? ¿Para qué van a comer? Esto. Mirá, no, a ver, mostrar. Para todo ese presupuesto que estamos manejando sin canjes, esto es una manzana, un queso y unas galletitas. Exacto. Ah, están. ¿Qué es del avión? Queremos. Pegó la inflación, ¿eh? El avión. No, en el avión, en la de bandera nacional, te dan además el alfajor nuestro, de cada día, etcétera. No, no. Guaymallén con Baggio. Internacional de acá. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? ¿Hasta cuándo va a llover? Bueno, hasta mañana, a esta hora probablemente mañana tengamos todavía lluvias, pero son distintas a la de hoy y la de mañana. La de hoy es solo para estropearte los planes, para, frena, arranca de nuevo la lluvia, por momentos llueve. Chicos, intenso, pero no va a inundar la ciudad de Buenos Aires. Mañana tenemos tormenta, estamos muy cerquita de la alerta, no hay alerta por ahora para mañana en la ciudad de Buenos Aires. Y algo para ustedes que les interesa, que suelen viajar mucho por la Argentina, a ustedes dos que están ahí en Miami. Se viene la nieve, así que empiecen a pensar. Se viene la nieve. ¿Ya? Andrés va a Mendoza el 11 de mayo. Sí, el 11 de mayo, bueno, sí, pero no voy a. No, pero vas a ver las montañas nevadas. Desde donde estés vas a ver las montañas nevadas. ¿Los Andes? Sí, porque amo los Andes nevados, me encanta. Viene casi una semana más de nieve en toda la parte centro y sobre todo sur de la Argentina, así que Ushuaia con nieve, Bariloche con nieve, Esquel con nieve, Pehueña con nieve. Hermoso, que todo... vengan los turistas, que haya turismo interno, hermoso todo. Y atento porque este invierno, antes que me lo pregunten ustedes, si va a nevar en Buenos Aires, como siempre les digo, no les puedo decir que no. Todavía no les puedo decir, y menos es un invierno como este que puede venir. Puede nevar en Buenos Aires, mira. No les puedo decir. En Miami que no creo que nieve tampoco. No, ojo que ahí cada tanto llueven iguanas, sabían, ¿no? Cállate, ¿qué? ¿Sí? Llueven iguanas. Pregunten si no. Pero lo dan en los diarios. Mañana van a llover iguanas, dicen, por ejemplo, los titulares. ¿Y cómo es la nube? No, justamente, y ahí está el dato. Anótenlo ustedes. Para... Estás muy graciosa. No, en serio que. Les digo esto, estamos cuando ingresa hip-hop, la iguana. Un frente bien frío leo. Que llega hasta Florida, los animalitos, las iguanas que están en los árboles, bajan su actividad árboles, corporal, ¿no? Y quedan congelados y algunos caen, no congelados, quedan duros, y caen de los árboles y quedan así duritos como cayeron. En serio, y no es chiste. En la película de los 90 llovían sapos, magnolias, ¿te acordás? Bueno, pero en este caso pero pasa seguido. ¿Mueren o hacen las hormigas que se congelan para después descongelarse más adelante? Exacto, quedan latentes, qué digamos locura. Así, como criogénicamente conservadas y caen de los árboles. Así que no es mentira cuando los árboles me muero. Caer iguanas o llueven iguanas los días de frío en Florida. Así que ojo que les pueden comer amigos, las frutas. Acá nos despedimos. Andy se hizo una galletita. Está desesperado por comerse esa traviata con queso. Sí. Pero no pude pensar en otra cosa. Porque vos me dijiste ayer. O sea, eso es en Francia, ese postre, claro. Los mejores quesos van con frutas. Van con manzana y van con rico. Con la uva es... Entrale, Andrés. Entrale ya mismo. Dale. Todo con uva queda rico, salvo amigos, los créditos. Mañana, último día en Miami, acá. Y vamos a ir al Inter de Miami. Vamos a salir desde ahí. ¿Mañana? Vamos a entrevistar a jugadores. A Tata Martino. ¿Se dará? Bueno, no creo. Es difícil, imposible. Imposible. It's nothing. Pero vamos a ver el entrenamiento en vivo del Inter Miami en la previa de una nueva fecha de la MLS, así que vamos a verlos entrenar, eso sí, a Luis Suárez, a Leo Messi. Exacto. A Jordi Alba, Busquets, a Chelo Wegan, a todos. Exacto, vamos a tratar de vamos a salir con todo. Último día de esta gira de una semana y ya el lunes desde Buenos Aires, por supuesto. Ay, no. Así que sigan ustedes de ahí. May, feliz cumpleaños y a May todos. Se fue. Un día como hoy. Gracias, Eve, gracias, May. Gracias, José. Lo estoy saludando a ustedes. Gracias a Leo Pilos, por supuesto, a Claudio, a Sol y a Anita. Y, por supuesto, a Luca Alderone y a Majo Echeverría, Albert, todos los que están acá. Así que, bueno, nos vemos mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana, como siempre, desde el Inter Miami. ¿Se dará o no se dará? Desde el Inter de Miami los volvemos a saludar, entonces. Acá nos vamos, nos despedimos, cierran ustedes, chicos. Comprame las cositas que te pedí, Sofi. Yo le mandé al hotel. ¿En dónde? Son muy importantes. Se me borró el chat. Se eliminó, chat eliminado. Hija de mis putas. Este es Richard Ashcroft.